Upala, región Huetar Norte, 16,2% de personas adultas en condición de discapacidad. A su paso por Costa Rica, en octubre de 2016, el huracán Otto dejó 23 comunidades aisladas, siendo Upala uno de los cantones más afectados. Se reportaron fuertes lluvias, vientos e inundaciones. Cerca del 17% de las personas en condición de discapacidad indican que en la zona donde viven existen peligros como inundaciones y deslizamientos relacionados con fenómenos naturales. 7 de cada 10 personas en condición de discapacidad no tienen un plan de preparación personal ante una emergencia o desastre, lo que significa que no saben cómo autoprotegerse o poner su vida a salvo. Mi nombre es Yorleni. Esta es mi seña. Vivo en Upala. Yo soy de Nicaragua. Vine para acá desde hace tiempo, desde 1993, y desde ese momento me he quedado aquí. Aquí he estado trabajando y he tenido a mis hijos. Todo muy bien, pero antes teníamos muchos problemas con el papá de mis hijos. Él tomaba mucho, era violento conmigo. Yo le decía que se fuera o que le iba a denunciar a la policía y ponerle la pensión, pero él se fue para Nicaragua y no nos ayuda. Yo estaba trabajando en la soda de mi tía, y las personas oyentes se enteraron por las noticias que algo estaba pasando, que venía un huracán hacia Upala y había que evacuar. Yo vi a la gente asustada, pero yo no sabía por qué. Fueron varios días que la gente de la Cruz Roja en ambulancias venían a avisar. Eso dicen los oyentes. Yo no entendía que había un peligro de inundación. Supe que debíamos irnos porque mis hijas me explicaron. El día de la evacuación llegaron en ambulancias y nos apuraban. Decían que teníamos que irnos rápido. A las 5 de la tarde nos fuimos en el carro, pero yo no sabía a dónde nos llevaban. A mí me sorprendió cuando llegamos al colegio. Estaba lleno. Todas las personas se habían ido para allá. Nos instalamos para dormir ahí y a las 9 de la noche llegó el huracán. No podíamos ver nada porque estaba oscuro, hasta que notamos que el agua estaba subiendo. Al día siguiente, vimos todo sucio y lleno de barro. Yo no supe muchas cosas. Por ejemplo, mi hermana dice que ella escuchaba que ya estaba llegando el huracán y qué estaba pasando en la tormenta. Para cargar las cosas hacia el albergue, tampoco supe qué llevar. No se podía llevar mucho. Llevamos solo una maleta pequeña y no sabía qué podíamos echar. Yo creo que es importante prepararse antes de que pasen las emergencias. Pensar qué echar, poner comida, ropa, guardarlo en un lugar alto para que no se moje, tener todo listo y no esperar hasta que ya sea la evacuación. Uno no sabe si puede pasar algo así otra vez. Ahora a mí me da mucho miedo esperar. Mejor guardar todas las cosas y estar listo, porque uno no sabe si hay lluvias muy fuertes o si se crece el río y se va a salir. Debería ser como hace Limas, por ejemplo, que nos envía mensajes. Si es un texto muy largo y tal vez no entiendo, puedo preguntarle a mi hija o a alguien más qué dice, pero así yo puedo prepararme desde antes y también puedo mostrar a otros el mensaje de que hay riesgo del río o de inundación. La participación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia y desastre es sumamente importante, un poco para combatir esa invisibilización que se da de la discapacidad cuando pensamos que la discapacidad es una, cuando en realidad es un grupo poblacional muy diverso. Acabamos de tener una experiencia muy linda donde nos preguntan, bueno, ¿cómo abordamos a una persona con discapacidad en una situación de evacuación? Entonces nosotros brindamos un criterio técnico, que también es importante decirlo. Lo que nosotros hemos podido aportar en ese sentido es porque nos lo ha aportado a nosotros la misma población. Esto ha sido un proceso muy participativo, a donde la población siempre ha estado presente.
Recomendaciones para la interacción con personas sordas en situaciones de emergencia o desastre. Establezca contacto visual para facilitar la lectura de labios. Explique a la persona las acciones que se van a llevar a cabo durante la emergencia. Diríjase a la persona sorda, aun cuando se encuentre acompañada por una persona que le asista para comunicarse.